Adiós, adiós, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume. Agárrense el calzón porque el chisme que les traigo el día de hoy está buenísimo. Vamos a estar hablando acerca de lo que sucedió el fin de semana con Chris. Vamos también a reaccionar al teaser, al primer adelanto, a la introducción que nos dio SM Entertainment a su nuevo grupo Super M de Avengers of K-Pop. Y vamos a estar comentando todo lo que pasó este fin de semana dentro del K-Pop. Así que, si tú te quieres enterar de todo esto, quédate obviamente conmigo en este video. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Y no seas culera, si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, velo completo, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos. Amigas, pues resulta que el fin de semana no fue nada bonito para Chris Hu. Si ustedes no saben quién es Chris Hu, comadres, les voy a dar un cachetadón porque no están instruidas en esto del K-Pop. Chris Hu fue uno de los integrantes que formó parte de la alineación china de EXO, pero tuvo un pedo, se peleó con SM Entertainment, se agarraron de la greña, se cachetearon, se dijeron de cosas. SM Entertainment lo demandó por incumplimiento de contrato, el otro los demandó porque se querían aprovechar de él, que llevan años y años y años peleándose estas dos comadres. Pues Chris Hu dijo, ay, miren, a mí ya me vale su pleito, yo me voy a ir a triunfar a China. Agarró sus cositas, empacó sus maletitas y se fue de Corea del Sur para triunfar allá en China. Allá en China al hombre le ha ido súper bien, la comadre ha estado triunfando, se dedicó a ser solista y le dio un cachetadón con guante blanco a SM Entertainment, porque SM Entertainment durante mucho tiempo lo estuvo como presionando con las demandas, y este fin de semana se reveló que él estaba en una relación. Ustedes dirán, ay, sí, qué bonito, que tiene eso de malo. Pues no tiene nada de malo, comadres. Lo malo fue la forma en la que se reveló la relación de Chris Hu, porque inmediatamente de que los medios de comunicación de allá China empezaron a hablar de este tema, se reveló la identidad de la novia de Chris Hu, se reveló quién era, qué hace, dónde estudia, quién era la comadre que se estaba comiendo a Chris Hu, porque aparte el hombre está guapísimo. Pues resulta que la chica, la novia de Chris Hu, es una estudiante de una universidad, de un colegio de artes de allá de China. Se está instruyendo, está aprendiendo a ser actriz, y al parecer le sale muy bien el papelito, porque la mujer se quiso aprovechar de Chris Hu, pero las comadres chinas, los fans de Chris Hu, se le fueron encima y me la cachetearon bien bonito porque la expusieron a través de redes sociales. El pedo se armó luego de que se revelara a través de Weibo y a través de Twitter un video de una videollamada que le está haciendo Chris a esta chica. Hagan de cuenta de que la chica está así con el teléfono, de que, ay, Chris, mi amor, ajá, sí, ¿cómo has estado? Me fue súper bien, pero alguien detrás de ella está grabando la conversación, comadres. Le tendieron la trampa al Chris Hu, le hicieron la gatada. O sea, la mujer esta se quiso colgar de la fama de Chris Hu, y obviamente esto revivió el odio de los fans de Chris Hu, porque muchos EXO-L todavía le siguen la pista a él, a pesar de que ya no está cantando en coreano, siguen apoyándolo. Y evidentemente ya saben que meterse con EXO-L es meterse con el mismísimo diablo, porque esas mujeres, perras son. Porque resulta que supuestamente esta chica armó todo un teatrito, o sea que ella escribió su novela, y la comadre dijo, ay, pues yo ya aquí me agarré al novio, me agarro al Chris Hu, le doy la caricia, el beso, le digo que lo quiero, le grabo la videollamada, después lo extorsiono y me hago famosa. Pues al parecer a la comadre no le está yendo nada bien, porque todo mundo se le está yendo encima. Obviamente todo esto se dio a través de redes sociales, todo esto se empezó a generar en Twitter, en Weibo, revelando que realmente la chica pues se aprovechó de los sentimientos de Chris y lo utilizó como una plataforma para hacerse famosa. Pero qué fea forma de hacerse famosa, comadre. Eso no se hace, porque pobrecito de Chris, te está haciendo la videollamada después del día de la grabación, después de la agenda apretadísima que tiene, te hace la bonita llamada, te manda el beso, y tú, muy perra, grabándole la videollamada. Ya quisiera yo que por lo menos un mensaje me mandara alguien. Querer ser aprovechadilla y quererte pasarte de lista, comadre. Eso te pasa por querer pasarte de lista, hermana, eso no se hace. Y ojalá, Chris, mira, comadre, tú dale cortón a esta relación, agarra tu peluca, ponte tu tacón y sal corriendo, comadre. Porque relaciones tóxicas no creo. Ya te demostró qué es lo que quiere la niña. Entonces, mira, mejor carpetazo, carpetazo a la relación y tú hacia adelante. Pasando a otros temas, resulta que el fin de semana se reveló el primer adelanto del
próximo grupo que va a revelar SM Entertainment, The Avengers of K-Pop, Super M. Recordemos que Super M va a ser un nuevo grupo que va a estar conformado por idols que ya debutaron de diferentes grupos de SM Entertainment, y nos los está presentando como el grupo supremo, como el mejor grupo de K-Pop. Y para eso ya nos empezó a dar algunos adelantos de nuestras comadres. Dura 20 segundos. Está muy en blanco y negro esto, a ver. ¡Ay! Ok, parece ser un estadio. Sí, es un estadio. Ok. ¡Ay, pero son puras luces! ¡Ay, no mames! ¡Son puras luces! ¡Qué fregados! ¡Ni se ven ellos! ¡Creí que los iba a ver a ellos! SM Entertainment, esto no se hace. Esto no es un adelanto. Esto es una majadería. Yo, ilusionada, estúpida, creyendo que los iba a ver. Ay, no, basta, bye. Hablando de SM Entertainment, comadres, agárrense, porque la chula ya dijo que no va a estar presente durante las promociones de Super Junior. Nuestra comadre, nuestra chula divina, nuestra diva del K-Pop, anda muy enfermita, anda muy diva la señora. Desde hace algunos años atrás no ha estado promocionando con Super Junior. Ha estado presente en los lanzamientos, está en los discos, en los álbumes tiene participación, pero durante las promociones y durante los conciertos ella se hace la perdida. Claro. Estamos perdidas. Si alguien ve este video, por favor, búsquenos. Entendemos que está enferma, tiene problemas de salud desde hace mucho tiempo atrás, desde antes que empezaran a promocionar Mr. Simple, que es una de las canciones más famosas de Super Junior. Desde antes, él ya había sufrido un accidente, y por la cual él no puede ejecutar movimientos muy bruscos de baile, y tampoco puede estar expuesto a largas horas de trabajo, y por lo tanto, en los últimos lanzamientos de Super Junior, durante toda la gira de promociones, presentaciones en programas musicales y giras de conciertos, Hechul no está presente y se dedica más a la parte de ser presentador de televisión. SM Entertainment y la subsidiaria que maneja a Super Junior dijeron que él va a estar presente en los programas de variedades en los cuales el grupo vaya a hacer promoción, pero no va a estar presente durante los programas musicales como Inkigayo, Music Bank, en Countdown. Es una lástima que la chula no vaya a estar, porque la verdad que Hechul le da como mucho punch a todas las presentaciones de Super Junior, y era el que se encargaba como de generar esta tensión como media sexual dentro de los integrantes, porque ya sabemos que la chula no es pendeja. La chula es muy lista, escondiéndose detrás de este personaje de ser la diva del K-Pop, de ser la diva de Super Junior, se me besuqueó a todos los integrantes. Por eso les digo que estúpida no es. Antes de quedar lisiada la comadre, miren, se agarró con todos, hasta Shiwon, que es muy católico, se lo besuqueó, y hasta lengua capaz le metió la comadre. Pues miren, la bendición a la chula, porque Super Junior ya anunció que durante las próximas semanas va a estar regresando con un nuevo álbum, y también va a estar iniciando el Super Show 8. Esta noticia no está nada bonita, porque resulta que durante 2018, ya a finales de 2018, bueno, ni era tan finales, en septiembre del año pasado, Go Hara, que es una actriz, es una modelo de Corea del Sur muy famosa, estuvo envuelta en un escándalo porque su novio de aquel entonces me la madrió, le dio una tranquiza y la chantajeó porque supuestamente la había grabado teniendo el acto sexual, y le dijo: comadre, si tú me denuncias, si te atreves a abrir el pico, yo voy a revelar el video sexual que tengo. Entonces la comadre se quedó, pero miren, pico de cera, no dijo nada, pero el novio, muy perra él, se fue y la denunció ante la policía de Corea del Sur porque supuestamente Go Hara le había arañado la cara, y de que, bueno, el hombre se fue a quejar a la policía de que Go Hara le había pegado. Entonces Go Hara en ese momento le dijo: oh, sí, le pegué, pero él también me pegó. O sea, yo no estoy loca ni soy estúpida para pegarle nada más porque sí. Entonces, este señor me pegó, me arañó la cara, me agredió físicamente, y además me chantajeó y me amenazó que si yo abría la bocota iba a revelar a los medios de comunicación un video donde yo estoy teniendo la relación sexual con él, y además también me amenazó de que iba a acabar con mi carrera y que iba a hablar con todos los medios de comunicación para que yo ya no tuviera trabajo. A grandes rasgos, eso es lo que sucedió. Obviamente hay varios otros temas por ahí que surgieron alrededor de esto, pero a raíz de eso, Go Hara y su novio, bueno, su novio en aquel entonces, que se llama Choi Jong Boon, empezaron un pleito legal a través de los juzgados, y Go Hara y todos sus representantes legales han estado duro y dale con la justicia coreana para que este señor no se haga pendejo
y pague por todas las fechorías que hizo y por todas las amenazas. Resulta que esta semana el juzgado de Corea ya dijo que la comadre Choi Jong-bun, que es el exnovio, va a tener que cumplir una condena de 1 año 6 meses en prisión, pero le dieron la sentencia suspendida. ¿Qué quiere decir esto? Que la comadre va a tener libertad condicional durante, ahora verán, les digo, 3 años de libertad condicional, y si durante esos 3 años comete un delito, por más mínimo que sea, la encierran, la meten a la cárcel y tiene que pasar 1 año y 6 meses en la cárcel. El juez que llevó el caso dijo que de los 5 delitos por los cuales fue culpado, 4 resultaron pues de que sí era culpable, y el otro pues se desestimó. Entonces sale la parte defensora de Gohara a decir: a ver, este señor agredió físicamente a mi clienta, le pegó, la arañó y además le causó daño psicológico porque la amenazó de que iba a revelar ese video. Entonces no es justo que en Corea del Sur esté pasando esto, y no es justo que esta gente que amenaza a las mujeres se salga con la suya, porque como entonces la corte coreana les da libertad condicional y no los hace pagar el castigo que deberían de pagar, la gente sigue cometiendo este tipo de delitos y entonces las mujeres están desprotegidas. No es porque sea Gohara, pero el hecho de que sea Gohara y que sea una figura importante de Corea del Sur le da una voz más grande a este tipo de situaciones, para que en el futuro mujeres que pertenecen a la sociedad civil y que son mujeres comunes y corrientes, trabajadoras y chingonas de Corea del Sur, que están sufriendo de este tipo de situaciones, tengan el valor y tengan la fuerza para ir a denunciar entre la policía de que me las están maltratando, de que las están violentando y de que me las están amenazando. Entonces yo creo que muy bien por el abogado de Gohara, y ojalá sí, comadre, me la encierren a esa loca que le pegó a Gohara. O sea, también Gohara le pegó, pero Gohara lo hizo supuestamente en defensa personal, porque este señor llegó y la Gohara estaba durmiendo como princesa y pras, pras, pum, pum, pas, me la madrió, y revelaron fotos donde ella estaba toda moreteada. Y Gohara ya dijo que va a apelar, o sea, de que ella tranquila no se va a quedar hasta que vea encerrada a esta señora. Comadres, este video se está haciendo larguísimo, pero es que hay mucho chisme que les tengo que contar. Por último, esta semana retomamos el tema de Ko Hae-sung, pero no vamos a hablar de su divorcio. Bueno, sí, poquito. No ha habido actualizaciones del divorcio de Ko Hae-sung y Ah Ye-hyun. Al parecer, las dos ya se calmaron, las dos ya no se están peleando. Qué bueno, porque estaban haciendo el oso a nivel internacional y estaban quedando mal. La verdad es que estaban quedando mal y iban a terminar dividiéndose bien horrible. Eso de ventilar las cosas por el internet no está bonito. Esta semana Ko Hae-sung eliminó todas las publicaciones que hizo a través de su Instagram y posteó unas capturas de pantalla celebrando de que su nuevo lanzamiento, su nuevo libro que ella escribió, se convirtió en un bestseller, o sea que vendió mucho y que está siendo muy famoso. Y además anunció que todas las ganancias generadas por este nuevo libro va a ser donado a una fundación en Corea del Sur para ayudar a las personas más necesitadas de su país. En Latinoamérica se le fueron encima a la comadre porque ella donó el dinero, y empezaron a decir que claro, como ya expuso a Ye-hyun, como ya se siente culpable, ahora está buscando tratar de remediarlo donando el dinero a la caridad. No, comadres, esta señora, muchísimo antes de que se casara con Ye-hyun, ya era muy altruista y toda la vida ha donado a la caridad, toda la vida ha sido filántropa, porque la señora no es solo actriz, la señora es compositora, escritora, pianista, modelo, cantante, fotógrafa, productora, y además es como cineasta, o sea, ella ha producido cortometrajes y es muy chingona y muy perra. Pues no, no es porque se sienta culpable, comadres, porque ella siempre le ha donado dinero a la caridad, y no es porque ahorita por el tema de su divorcio. De hecho, cuando se casó con Ah Ye-hyun, ni hicieron boda, todo el dinero que se iban a gastar en la boda lo donaron a la caridad. Por otro lado, también reveló que su libro va a llegar a Tailandia y a Filipinas, me parece, porque ya es bestseller en Corea del Sur. Y también reveló que no va a asistir a una famosa gala de premiación de cortometrajes y de cine porque recientemente tuvo una operación. Y es una pena porque el cortometraje que la comadre produjo y escribió está nominado en una categoría, pero pues no va a poder ir porque está convaleciente. Pero la comadre muy chingona, porque ella le presumió a todo mundo que su libro, a pesar de toda la situación que está viviendo, pues fue número uno en todo Corea del Sur, y para que se convierta en bestseller tuvo que haber vendido muchísimas copias, y eso quiere decir que pues todavía la sigue apoyando el público coreano.
Y pues nada, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que este video va a quedar largo, pero pues miren, es todo lo que hay. Si no tocábamos estos temas hoy, no los íbamos a poder hacer en un solo video para cada uno. Entonces mejor una recopilación de todo lo que me llamó la atención esta semana. Y no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, porque ya saben que por ahí siempre les actualizo. Suscríbanse, suscríbanse, porque es súper importante suscribirse para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video de chisme coreano. Recuerden que me pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios sus sugerencias de nuevos videos, tags, retos. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume. Esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.